idea de que los seres humanos deben consumir la carne y las excreciones de los animales, como parte de una dieta equilibrada, es un mito monstruoso, largamente simbolizado y propagado por nuestra pirámide de alimentos insalubre Illuminati. Los enteros tres niveles superiores de la pirámide no son de ninguna manera necesarios para la buena salud. No hay una sola vitamina, minerales, nutrientes, fitonutrientes, aminoácidos, ácidos grasos, cadena de proteína, omega o cualquier otro esquivo ingrediente vital para la salud, ni una sola cosa, se encuentra en la carne o productos lácteos que no se pueden encontrar, en mayor abundancia y más óptimo, en el reino vegetal. Por ejemplo, hay más omegas en algas que en peces, dos veces más proteína en las espinacas que en el bistec y cuatro veces más calcio en semillas de sésamo que en la leche. Una pirámide de alimentos saludable real sería algo como esto. La carne y productos lácteos son altamente ácidos, engordan, están cargados de colesterol, obstruyen la arteria, forman mucosidad, son constipante, difícil de digerir y llena de gusanos, parásitos, bacterias, desechos metabólicos, hormonas y sustancias químicas. Los huevos son realmente huevos no fertilizados del ciclo menstrual aviar, conocidos como periodos del pollo. La leche está llena de pus y hormonas de las secreciones mamarias de una vaca y destinada a alimentar a sus crías. Ninguno de estos pedazos o trozos de animales son beneficiosos o necesarios para el consumo humano. No hay una sola enfermedad crónica o deficiencia exclusiva de los vegetarianos. Sin embargo, las enfermedades cardíacas, cáncer, tumores, quistes, diabetes y muchos otros problemas de salud importantes todos han sido curados por el cambio a una dieta 100% vegetariana. Algunos de los animales más fuertes en la naturaleza como gorilas, hipopótamos, elefantes, alces, rinocerontes y jirafas, son todos vegetarianos. La idea que tiene que comer carne de otro animal para ser fuerte, es una ridícula superstición. De los monjes Shaolin, se podría decir que son los hombres más duros del planeta. Son todos estrictamente vegetarianos. Nuestros cuerpos, es demostrable que es herbívoro-frugívoro. Los omnívoros y carnívoros tienen garras, colmillos, sin molares, cortos tractos intestinales, ácido clorhídrico estomacal, que es 20 veces más concentrado que el de los herbívoros, y saliva ácida esencial para digerir carne. Los seres humanos, como herbívoros, no tienen garras, no tienen colmillos, con molares para moler, un tracto intestinal 4 veces más largo, 20 veces más débiles en ácido estomacal, y la saliva alcalina con ptialina, para predigerir granos. Los seres humanos simplemente no son omnívoros naturales, y eso es porque con el tiempo todos los carnívoros sufren enfermedades crónico-degenerativas. Al utilizar la anatomía comparada, para determinar qué era para el hombre el significado de comer, deberíamos tener en cuenta la especie más similar al hombre, a saber, los simios antropoide, chimpancés, gibones, gorilas y orangutanes. De todos los animales, los órganos digestivos y los dientes del hombre más se parecen a estos simios. En cautiverio, algunos de estos animales se verán forzados a comer carne en lugar de morir de hambre. Pero en la naturaleza, todos comen una dieta vegetariana. Otra pista fuerte de que el hombre es naturalmente vegetariano es el hecho de que los vegetarianos son, en general, mucho más saludables que los omnívoros. La American Dietetic Association ha reconocido que los vegetarianos tienen menos riesgo de contraer un número de enfermedades crónicas, incluyendo enfermedades cardíacas, algunos tipos de cáncer, obesidad, hipertensión arterial y diabetes adulta. Una dieta saludable va mucho más allá de recortar un poco de carne roja. En un estudio reciente de 6.500 chinos, el Dr. T. Colin Campbell
de Cornell, encontró que aunque los chinos, en general, comen solo una fracción de las proteínas de origen animal que los estadounidenses, esos que comieron menos proteínas de animales, sin embargo, tenían menor riesgo de enfermedad que los chinos promedio. El Dr. Campbell concluye, nosotros básicamente somos una especie vegetariana, y deberíamos comer una gran variedad de alimentos vegetales, y minimizar la ingesta de alimentos animales. Glenn Kine, presidente, Sociedad Vegetariana de Washington, D.C. Todos los omnívoros y carnívoros comen la carne cruda, rasgando la piel y lamiendo la sangre rica en nutrientes con sus lenguas. Un verdadero omnívoro común oso tomará un pez fuera del agua y se lo tragará entero, crudo, con escamas, huesos, aletas, cabeza y todo. Cuando un león mata a un herbívoro, para alimentarse, desgarra directo en el área del estómago para comer crudo el estómago, hígado, intestinos y otros órganos que están llenos de sangre y nutrientes. Ellos no comen carne cocida. Para la mayoría de los humanos, el olor y el sabor de la carne sangrienta es asqueroso, así que con el fin de consumirlo lo que primero que se hace es limpiar, cocinar, sazonar y marinar la carne con varias hierbas y especias vegetales para hacerla aceptable. El comer carne o sangre cruda nos disgusta a nosotros como seres humanos. Por lo tanto, debemos cocinarlo y sazonarlo para amortiguar el sabor de la carne. Si un ciervo es quemado en un incendio forestal, un animal carnívoro no comerá su carne. Los leones del circo incluso tienen que ser alimentados de carne cruda para que ellos no se mueran de hambre. Si los seres humanos estaban destinados realmente a comer carne, entonces comeríamos toda nuestra carne cruda y sangrienta. El pensamiento de comer carne hace que el estómago se tuerza. Este es mi punto sobre cómo nosotros, como seres humanos, estamos condicionados a creer que la carne animal es buena para nosotros y que estamos destinados a consumirla con fines de salud y supervivencia. Si somos verdaderos carnívoros u omnívoros, el cocinar nuestra carne y sazonarlo con sal, salsa de tomate o salsa de tabasco, podría incurrirlo, y nosotros como seres humanos, podríamos rehusar a comer nuestra carne en esta forma. Doctor Aquilael, ¿y por qué más no debería comer carne? La ética y la decencia moral debe ser razón suficiente para poner fin a este holocausto animal. ¿Te imaginas si avanzados reptiles llegaran a la Tierra y trataran a los seres humanos de la misma manera en que tratamos a las vacas, cerdos y pollos? Si nos mantienen encerrados apretados en jaulas, nos engordan hasta no más, cortan nuestras narices y picos, violan a nuestras mujeres, encadenan a nuestros hijos, luego somos asesinados y comidos cuando nos ven que ya estamos sabrosos, ¿verías algo malo en ello? Y para los pacifistas carnívoros, ¿necesito señalar la hipocresía? Si matan a inocentes, indefensos animales cada día, solo porque gustas del sabor, y luego vas por allí fingiendo que eres antiguerrista, solo estás engañándote a ti mismo. Mientras haya mataderos, habrá campos de batalla. Leo Tolstoy. Reconocer la carne por lo que realmente es. El cadáver de un animal torturado cargados de antibióticos y pesticidas. Ingrid Newkirk. Un hombre de mi intensidad espiritual no come cadáveres. George Bernard Shaw.
un ser humano puede ser saludable sin matar animales para alimentarse. Por lo tanto, si él come carne participa en tomar la vida animal en aras de tu apetito. Y actuar así es inmoral. Leo Tolstoy. La no violencia conduce a la más alta ética, que es la meta de toda evolución. Hasta que dejemos de dañar a los demás seres vivos, somos aún salvajes. Thomas Edison.